Bueno, antes de empezar este video, digo feliz Navidad y ahora sí, vamos a empezar con el video. Bien, desde que hice estos dos videos llamados Slack It Out fue, fue súper estimado y Papa's Burger es un clásico, cosas han cambiado. no digo porque tuve un nuevo regalo de Navidad o puedo hacer una review a un juego realmente bueno que no es de móvil, sino que tengo un juego de móvil que es tan, pero tan bueno. Tiene tanto potencial y tanto poder. Tanto nivel de. Que ni siquiera necesita una introducción. es una buena introducción. Una introducción de dioses. Porque este juego de móvil se pone adelante de todos y grita con todas sus fuerzas para hacer darles cuenta a los demás que está justo enfrente de sus ojos el mejor juego de móvil de la historia de la humanidad y tengo buenas razones por qué miren esto bueno vamos a resetear la data del juego porque yo no me importa mucho tipo no me importa tipo resetear la data del juego tipo es un juego hermoso lo quiero jugar de nuevo lo quiero jugar de nuevo al principio a ver vamos a ver Vamos a solarlo, boludo. Oh, Shindo. No sé qué dijo. ¡Eh! ¡Hay una cutscene! ¡Miren eso! Hay una cutscene de un monstruo de la misma calidad que Metal Gear, boludo. Metal Gear Solid, weón. Oh El problema es esto. El problema es esto. Este juego es hermoso. Oh my God. Tiene cutscenes. Tiene buenas mecánicas. Tiene todo lo posible para ser este un buen ¡Woo! juego. Pero, ¿por qué? ¿Por qué darle publicidad a un juego que es tan bueno? Es muy bueno. Tal vez no se compare a otras franquicias como Mario 64 o Metal Gear o Mario en general. Que son juegos que hicieron mucha historia en el mundo de 3D. Pero, este por lo menos va un poco más allá. Para demostrar que los videojuegos de móvil son buenos. Porque miren esto. Miren esto. Esto es un buen juego. Esto es un juego buenísimo. Tiene tanto potencial. Lo gastaron para la mierda. Mi única crítica. Mi única resaltación. Mi única opción de decir que este juego es malo. Es porque tiene. Publicidad. Imagínate que en Mario 64 hay publicidad. La puta madre, miren esto. Miren, me puedo mover libremente por este espacio. Y este juego aún tiene publicidad. Es en serio. Eso está muy mal gastado. Miren, me estoy moviendo como en Metal Gear. Me estoy moviendo como en Mario 64. Me estoy moviendo como en Mario Sunshine. Me estoy moviendo como en cualquier otro juego. Por ejemplo, Zelda. En 3D En 3D Miren eso Miren esa cara Esa cara de, decep esa cara de decepción Mirenlo Miren lo triste que está En mi juego de publicidades Ay, yo no lo puedo creer Este juego es tan bueno Miren, miren, miren esto, miren esto Steel Entonces, Take down One uh, Enemies by them From Behind Esto es increíble Miren esto Miren esto este juego se merece un Oscar. Este no, no se merece un Oscar. Se merece ser tratado de la forma que se merece. Se merece ser atención. Se merece ser visto, básicamente. Es tan bueno. Es tan pero tan bueno. Es tan bueno. Es, es eso. Es tan bueno. Es bueno. Es un buen juego. Mírenlo. Miren cómo desaparece y sufre infinitamente mientras grita. Así. Pero ¿en esto? qué están los enemigos más fuertes. Esto creo que realmente te atacan muy duro y son difíciles de, de, de evitar. Entonces, miren, supuestamente tenemos que esquivar esto: Daya Belty. Miren esto, ok. Entonces, hacemos esto. Y ahora nos va a dejar la opción de pegarlo, ¿no? Ahí está, ven, la tercera. ¡La tercera cabecida! ¡Nasi! O sea, no, antes de que tenga la habilidad de tener tipo energía, tipo no poder tipo spamear así, miren esta animación de espada. Miren esta animación de espada. Esto no lo ves en un juego de móvil. Esto no lo ves en un juego de móvil. Nunca he visto algo así en un juego de móvil. ¿En dónde viste esto en un juego de móvil? Dime. Mundo 3D. Mecánicas complicadas. Con controles. Que parecen del Mario 64. O sea, no tiene tantas mecánicas como el Mario 64, porque el Mario 64 tiene más mecánicas que esto. ¡Pero esto es un juego que es de móvil! Esto es un juego de móvil. Esto es demasiado potencial. Tengo una espada eléctrica como el Metal Gear, boludo. Miren esto. Tengo el... ¡Me will welcome! ¡Fan of Day! ¡Arcount! hour. Eh... En, en, ¿Cómo era? En la otra canción Era Emma uh, Era Na 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 In the end I realized You were just like me Trying to make history To do the odd Do right Or wrong you know, In the sun yeah, yeah. Not time, not But In the sun In the sun Na na desire For the The bueno, quiero terminar con vi el video con hablando del de gameplay o el juego en general y el soundtrack, porque ya con el soundtrack y hablando del juego y las mecánicas y cómo es en general, es, es, ya, es, ya es, es, es demasiado lo que es demasiado, ya tengo que parar el video. Entonces, el soundtrack es buenísimo, es muy bueno y épico y tiene la temática de la época de los samuráis. Es muy bueno, es bastante bueno No se compara a Metal Gear O a Mario 64, o a Mario Sunshine como siempre Que son juegos demasiado buenos Pero se, se acercan, se, se acercan un poco Un poco Es un juego en móvil Pero es el mejor juego en móvil Es muy bueno Bueno, ¿en dónde estaba? Ah, sí. El juego y las mecánicas son muy buenos. Como ya vieron, tiene mecánicas complicadas. Hay diferentes checkpoints en donde realmente te da un boost. Y cuando subes de nivel, puedes usar puntos para mejorar tu vida, tu defensa. Creo que tu vida y tu poder, tu nivel de ataque. Eso está bueno. Y además sirve como checkpoint, entonces está buenísimo. Este juego es muy bueno. Es uno de los mejores juegos de móviles que encontré hasta ahora. Y espero poder hacer la review de juego de móvil porque mi computadora no está funcionando. Y no puedo jugar a juegos como Mario Sunshine o Mario 64 ahora. O incluso Ronaldinho 64, lo que sea. Son juegos muy buenos. También los juegos de móviles son lo mismo. Porque, aunque sean mejores los juegos de la compu, también hay buenos, buenos juegos en móvil. Entonces, no bajen sus esperanzas, chicos. Pueden encontrar buenos juegos en móvil. Solo busquen y encuentrenlos. Por ahora les recomiendo ese. Chao.